Disyuntiva presenta. Bueno, gracias amigos. Estamos tratando de hacer contacto. Ustedes perdonarán con mi querida Laurita. Pero tenemos su material. En lo que seguimos tratando de contactarla, vamos adelantando con lo que hoy nos tiene siempre. Nos tiene anécdotas, siempre nos tiene cosas que comentar, que son bien interesantes y bien amenas. Adelante, Laurita. Chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Yo muy, muy feliz de saludarlos aquí con un tema nuevo. Ya saben que soy lenta pero segura, pero siempre con muchas ganas y con mucho cariño para ustedes. Y bueno, tanto que hay ahora en las noticias, ¿no? Sobre las protestas de los agricultores en India. Hay mucha información, muchas protestas, muchísimas fotografías sobre el tema. Entonces quise hacer una pausa porque yo sé que a ustedes les interesa saber también de este tipo de información. Así que les hice una pequeña investigación para hablar de todos esos detallitos que tiene este gran tema tan profundo, tan complejo como todo en India. Y bueno, aquí todos los detalles, ¿me acompañan? Pues sí, chicos, aquí el tema de hoy es ese tema tan complejo, pero bien, bien, bien interesante, van a ver, que son justamente el que nos hemos enterado por las noticias, por las protestas de los agricultores en India. Ha habido muchísimas protestas, es más, desde septiembre del año pasado, del 2020, empezaron todas estas protestas, porque están en contra de tres leyes, de tres nuevas leyes que está estableciendo o tratando de establecer el gobierno de Narendra Modi para liberalizar y supuestamente mejorar la industria agrícola en India. Bueno, ¿de qué se trata esto? Primero, hemos escuchado varias protestas. Algunas, les decía, empezaron en septiembre. Otras, por ejemplo, en noviembre, hubo una gran protesta con tractores y demás, y se dice incluso, aquí un dato interesante, se dice que es la mayor protesta de la historia, pues estima que unas 250 millones de sindicalistas indios, o sea, 250 millones de personas, que es simplemente el equivalente a 3.3 de la población, no de India, mundial, o sea, el 3.3 de la población mundial, prácticamente estuvo concentrada en esa manifestación, por eso se considera la mayor protesta de la historia, en esta huelga, ¿no? Esto fue en noviembre del año pasado. Después en diciembre también algunas, en enero incluso en Delhi ya se hizo otra con tractores y demás, resultó un campesino muerto y 400 policías heridos. Y bueno, a respuesta para controlar la manifestación, se hicieron ataques con gas, también con agua, cortaron el agua, cortaron el internet incluso para que no se siguiera compartiendo la información para bien o para mal y se tratara de controlar el tema. Esto fue en Delhi. En febrero, en muchas otras partes, también están cerrando carreteras el principio de este mes. Entonces es algo que se mantiene, que está creciendo y que está llamando mucho la atención a nivel internacional. Y bueno, ahorita se está en una etapa de conversaciones, ¿no? El Tribunal Supremo suspendió temporalmente esa legislación y se está en charlas. Por una parte, los agricultores dicen que estos cambios legales van a dejarlos desamparados, los van a dejar en manos de los grandes, grandes, grandes conglomerados empresariales que van a estar obligados a vender una producción a gente que ni conocen, que ni saben, que los pueden explotar y no tienen ninguna garantía sobre ello. Por lo tanto, se sienten absolutamente vulnerables y a merced de la explotación de estas grandes empresas. También temen que todas estos nuevos cambios, estas nuevas leyes, agraven las tensiones que ya existen en el sector agrícola, porque ya llevan muchos años de estancamiento y de empobrecimiento. De hecho, tanto es un tema complicado que
Se ha empujado a varios agricultores al suicidio, incluso por las condiciones tan complicadas en el campo en India. Otro gran miedo que tienen los agricultores con estas tres leyes es que si ellos no cumplen con las cosechas, porque diversas razones, porque el clima o los insumos o lo que sea, incluso no solo pierdan la venta de la cosecha, sino que pierdan incluso sus tierras. Por eso están protestando, por eso están tan participativos y tan unidos en contra de estas tres leyes. ¿Qué dice el gobierno del otro lado? Pues dice que no pasa nada, que esto al contrario va a estimular la venta, que los agricultores pueden entonces ya buscar a quién venderle y pueden buscar al mejor postor y que pueden ampliar, ¿no? su siembra y sus productos, y esto que va a ayudar muchísimo al campo, que va a servir perfecto y que los va a impulsar maravillosamente, y el desarrollo económico se va a impulsar, ¿no? Se va a disparar. Obviamente, por otro lado, siempre hay dos lados. Por ejemplo, dicen el gobierno que no tiene nada que ver con la pérdida de tierras y demás, pero sin embargo, el gobierno indio ya está investigando y regularizando los terrenos, o sea, ¿quién le pertenece a quién? Esto obviamente suena sospechoso porque dicen, bueno, ¿por qué están regulando todo? Entonces se cree que todo lo están organizando muy bonito para que eventualmente se pueda vender justamente estos terrenos o se les pueda ceder a estas grandes empresas en algún momento. Incluso en el estado de Karnataka dicen que ya se están modificando algunas leyes para hacer que los extranjeros puedan comprar fácilmente todos los terrenos agrícolas. Entonces, por eso es tanto miedo de los agricultores. De hecho, también, por ejemplo, dicen otros grupos, ¿no? O sea, sí, sí suenas bien que se abra el mercado, sí suena bien que se impulse, pero eso funciona en países con menos corrupción y con más regulación. Lo cual, bueno, creo que como países latinoamericanos lo entendemos perfecto, ¿verdad? Bien, ¿cuáles son estas tres leyes? Vamos a desmenuzar un poquito. Estas tres leyes que está sancionando Modi en septiembre del 2020, les decía, están relajando las reglas de que regulan la venta, el precio y el almacenamiento de los productos agrícolas del país. Imagínense, venta, precio y almacenamiento, o sea, el control de las cosechas. Durante muchísimo tiempo, los agricultores en India, desde los 50 incluso, tenían unas ventas a los mercados mayoristas que estaban reguladas por el gobierno. Estas regulaciones se les conocía como mandis. Entonces son unos mercados muy organizaditos que estaban dirigidos o organizados, regulados por comités que estaban compuestos por agricultores, por terratenientes, por comerciantes, algunos comisionistas, por supuesto, ya saben, los coyotes, ¿no? Que decimos en México, intermediarios, que entonces se sentaban todos, todas las partes, ¿no? Y decían, a ver, este va a ser el precio de venta, este es el precio mínimo, así vamos a almacenar, así vamos a transportar, y entonces se tenía un acuerdo, se hacían algunos contratos y así se tenía este acuerdo, donde se supone que los agricultores estaban protegidos. Por otro lado, también desde esta época de los 50, el Estado también estaba dando importantes subsidios también al campo. Tenía exención de impuestos sobre la renta, garantizaban sus precios, o sea que nadie les podía pagar menos, entonces esa era también una forma de protección. Y también a veces los eximían de pagar ciertas deudas para que pudieran salir adelante. Entonces el gobierno estaba gastando mucho, digamos, o invirtiendo mucho, como se le quiera ver, en estos subsidios para el campo. Por lo tanto, al gobierno ahora le interesa reducir esos subsidios porque son muchísimos millones de rupias involucradas, ¿no? Entonces quiere evitar ese subsidio, por eso está liberando con estas leyes. Y lo que justifica es que con esto
Ya no se tiene que apoyar incluso cultivos que están teniendo un impacto negativo a nivel ambiental, que ya no son como lo más recomendados, porque también usan muchísima agua, entonces se supone que el gobierno dice, yo ya no puedo apoyar eso porque ya no me corresponde. Y también para evitar la sobreproducción. Ahorita vamos a ir a ese detallito. ¿Cuál era la sobreproducción? De trigo, de arroz y de caña de azúcar, principalmente. Entonces, estas leyes para liberalizar el mercado es, yo ya no te voy a subsidiar y tú te vas con todo directamente a las empresas. Esto, evidentemente, como dicen los campesinos, pues les va a quitar toda la protección en un mercado voraz y en un mercado ya sin restricciones. Por muy bonito que se lo cuenten, esa sería la realidad. Todo esto es parte también de las promesas de campaña que todos los políticos tienen, y en este caso Narendra Modi, obviamente es un sector bastante importante en las elecciones, ¿no? El sector del campo, y les prometió duplicar sus ingresos para el próximo año, 2022. Entonces, él está argumentando que con estas tres leyes se va a lograr cumplir su promesa, la promesa que les hizo para ganar votos. El detalle es que hay diversos autores. Algunos dicen que más del 40%, algunos dicen que más del 50%, otros se van hasta el 60% de los indios. O sea, imagínense qué cantidad de gente. Pero bueno, más de la mitad definitivamente de todos los indios en India trabajan en granjas. O sea, imagínate cuánta cantidad de población están trabajando en el campo. Sin embargo, pese a que la mitad de la población está ahí, en la industria agrícola solo representa una sexta parte del Producto Interno Bruto. O sea, tienes a la mitad de la población trabajando en el campo y solo te genera una sexta parte del Producto Interno Bruto del país. Y además, las parcelas también se han ido reduciendo. En lugar de que crezca el campo, se va reduciendo y reduciendo. De hecho, en alguna encuesta que se hizo entre 2015 y 2016, tomen nota de esto, más del 85% de los agricultores poseían menos de 2 hectáreas. O sea, es un cachitititito. Y solo uno de cada 100 tenía más de 10 hectáreas. Esto nos lleva, obviamente, a ver también la desigualdad y los problemas de fondo que está en este tema. Otra forma de atender esto, de los detalles que están alrededor de este problema complejo, son las razones ecológicas que ya les decía hace ratito. No solo India, sino el mundo se está enfrentando a condiciones meteorológicas bastante fuertes, erráticas, ¿no? O hace mucho calor, o hace mucho frío, o hace mucha lluvia, o hace mucha sequía, ¿no? Entonces hay inundaciones, hay una serie de complicaciones principalmente para el campo. De hecho, la falta de agua, por ejemplo, simplemente el gobierno de Punjab publicó en el 2017 en un informe que el estado ya habría agotado sus recursos de agua subterránea, o sea, de donde están sacando el agua, estarían agotados esos recursos para el 2039, o sea, poquitos años. No están hablando de grandes décadas. En poquitos años ellos ya habrían agotado sus recursos de agua subterránea. Esto también tiene una gran historia. En realidad el problema en el campo también viene, no exclusivamente, esto es un problema ancestral, pero también viene de la famosa Revolución Verde, que no sé si... Chiquillos y... Mi querida Laurita Villafuerte, en su faceta de corresponsal, ahora sí, mi querida de la periodística, desde luego que siempre llama, y entrándole de lleno a este tipo de temas, lo que estamos viviendo, yo sé que todos los tiempos han tenido sus complicaciones, pero pues ahora sí que no hay problema más grande que el que tienes enfrente. Y sí, es claro. lo que alcanzo a ver que es lo que está sucediendo ya en medio de todo esto, ¿no? De la pandemia, de la crisis económica, pues vienen estos
acomodos o reacomodos que justamente tienden a complicar esto. Y diríamos que entre lo que veo de tu reporte y lo que me platicas, se reduce a lo de siempre. El pez grande se come al chico. ¿No, Milón? Podríamos efectivamente decir, problema en ese sentido, ¿no? Efectivamente. Bueno, buen día a todos. Encantada de saludarlos y estar aquí con ustedes y que me permitan estar aquí. Sí, pues como dices, el pez grande se come al chico. Y también cuando ves, como decía, las barbas del vecino cortar, ¿no? Ajá. Ver las tuyas a remojar también, ¿no? O sea, yo estoy hablando porque leí, porque es mi tema, como la noticia, ¿no? Claro. Pero pues está, o sea, esto está en la mirada de todos los países tercermundistas, ¿no? O sea, que puedan ofrecer algo de cambio. México seguramente está algo sucediendo, y en toda Latinoamérica, insisto, todo el tercer mundo, ¿no? Así es, Miquel, ahorita eso es siempre lo interesante de tus análisis, de tus anécdotas, de tus historias, sean historias de vida o de la economía o de la política, siempre podemos traslaparlas y analogarlas con otro tipo de situaciones en distintas partes del mundo, con sus proporciones guardadas, como siempre. Y sí, o sea, todos estos reacomodos pues vienen a situarnos otra vez que las sectores o países o clases menos favorecidas pues tendrán que seguir bregando por su subsistencia, ¿no? Y por no acabar siendo parte nada más pequeñita de un todo, ¿no? Siempre tendrá que haber este espacio a esos grupos independientes, de productores de lo que sea, de lo que me digas, ¿no? Porque es una manera en la que puede seguir habiendo una cierta libertad y una cierta competencia. Si todo esto acaba siendo imbuido, y no es que uno esté en la idea socialista, ¿no? De la repartición y de la equidad. No, pero todos los extremos son malos, ¿no? Todos los extremos son malos. Y aquí, desde luego, tiene que haber esa sensibilidad por parte de gobiernos, de organismos, para atender justamente estas voces y estas problemáticas, que no todo sea siempre el poder. Digo, es lo que domina el mundo y lo que lo hace girar el dinero, ¿no? Pero tiene que haber esto con sus ciertos límites y sus proporciones guardadas, atendiendo justamente a que esto no se uniforme y se hegemonice en todo, porque, pues sí, entonces, ¿qué va a ser, no? ¿Qué va a ser de este mundo, mi querida Laurita? Y le cantinflié bastante, pero creo que es la idea. Como digo una cosa, digo la otra, y como digo, no. Te entendimos. Eso espero. Lo que funciona es el dinero. Y yo creo que aquí de las doctrinas, ¿no? Socioeconómicas y de las políticas, o incluso de los partidos políticos de aquí y en el mundo, ¿no? Vamos allá de eso, ¿no? Bueno, es un asunto de justicia y de funcionalidad, finalmente, ¿no? Así también son los negocios. Y sí, todo se gira en torno al dinero, pero yo, a lo mejor muy ilusamente, soy una firme convencida que los negocios de dinero no tienen que estar peleados con la ética. O sea, se pueden hacer grandes negocios y no es obligatorio, ¿no?, que esté peleado con la ética. O sea, no, los negocios no tienen sentimientos, ¿no?, y deben de tener ética. O sea, los negocios son negocios y yo creo que ahí es lo que hay que observar. Entonces, pues sí, lamentablemente, pese a las protestas, la verdad es que yo no creo mucho que pueda haber un gran y lindo resultado, porque, pues bueno, Modi va a hacer alguna estrategia política seguramente por asunto electoral, pero pues todos sabemos que detrás de cuando hay acuerdos económicos entre gobiernos y grandes corporativos, ¿no? O sea, y eso, pues ni cómo detenerlo. Así es, Miquel, ahorita, exactamente. Que se pueda justamente atender estas voces, que se pueda hacer negocios y que no los ganadores
necesariamente sean los mismos. Se entiende que quien pone el dinero, quien pone los fierros, como tú misma dices, pues se tiene que llegar a lo mejor la mejor tajada del pastel, pero se trata de que avancemos todos juntos en todas las actividades y en todos los rubros hacia un mundo más equitativo en todos los sentidos, ¿no? Eso es lo que, a fin de cuentas, eso es a donde quería llegar, mi querida Laurita. Y qué bueno que sí. Estos ejemplos de actualidad, ¿no? Y además, pues hay que tener en cuenta que en India también es otro asunto, o sea, digo, porque tienen las, ahora sí, las manos, quédense los pelos de la boca a la mano, o sea, es una cosa. Pero la era más difícil en India porque primero las protestas pues son muy, muy reprimidas, o sea, sí, y les decía, o sea, simplemente vas caminando la calle y algo no le gustó al policía y te agarra a barazos, ¿no? O sea, la violencia está muy permitida y muy acostumbrados a eso. Entonces, para empezar, imagínate, las manifestaciones no se van a detener en reprimidas. Y por otro lado, la prensa está sumamente callada, o sea, cuidadita con que te con que critiques al gobierno porque te llega una persecución de todo tipo, o sea, hay una gran represión de la prensa. Entonces, imagínate, si las manifestaciones y la prensa están sumamente amenazadas, pues tienen ahora un tema doblemente complicado, ¿no? Qué barbaridad, mi querida Laurita, pues estaremos siguiendo este asunto complicado de largo aliento, porque esto... No. O sea, pero podrían decir, ¿no? Pues tienes las redes sociales, ¿no? O sea, que ya no necesitas una prensa, ¿no? Pero ya tienes las redes sociales y eso ha quebrado gobiernos, ¿no? Tenemos casos de Egipto, o sea, hay muchas cosas que puedes decir, es que están las redes sociales. Sí, pero el gobierno apaga todo el internet, ¿sí? En estados completos, en áreas completas, sí, y entonces pues tienes muchas redes sociales. En Myanmar, ¿no? Lo que está sucediendo ahorita, justamente. Les quitan el internet y adiós redes, ¿no? Y entonces sí, no tienes nada, ¿no? Hasta las señales de humo nada más y a la antigüita para organizarse la sociedad. Entonces, pues sí. Para darle a conocer al mundo, que podría ser una posición importante, ¿no? Así es, mi querida Laurita. Pues estar al pendiente contigo de todo esto, porque no es algo que tengamos que ver necesariamente tan lejano y tan al otro lado del mundo y tan lejano y tan ajeno, ¿no? Son cosas que tienden a reproducirse en todo cualquier la liebre. Pues Milau, siempre un placer verte, escucharte, en esta ocasión en un tema con mucha seriedad y con mucha tono periodístico, pero siempre es un gusto y una alegría verte y escucharte. Milau, te mando un beso y todo mi cariño, como siempre, mi querida Laurita, nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias, y yo nada más dejaría de tarea, echamos ojo a las mineras en México, las mineras canadienses, esto sería una interesante tarea para empezar a ver de nuestro lado. Que tengan muy buen fin de semana, muchas gracias por ahí todo. Ahí dejaste ese taco encendido. Dejar esto por aquí, dicen, ¿no? Sí, me iré lentamente. Un abrazo. Vamos a una pausa y regresamos. Carlos Cuevas, los invito a que tomen la disyuntiva todos los miércoles de 8:30 a 10:00 de la mañana aquí por